Los ministros europeos de Asuntos Exteriores han acordado ampliar las sanciones contra los responsables de la inestabilidad de Ucrania. Lo ha explicado la alta representante europea, Federica Mogherini, al término de la reunión que han mantenido hoy los ministros en Bruselas. Hemos decidido tres cosas. La prórroga de las sanciones actuales, en lo que se refiere a la lista, decidiremos nuevos nombres para incluir en esta lista y, en tercer lugar, iniciar la preparación de otras medidas adicionales. Los ministros han maniobrado para suavizar la posición de bloqueo de Grecia. El nuevo gobierno griego pretende hacer de puente entre Moscú y Bruselas. Las sanciones que se aplicaron en marzo del año pasado y que incluyen la congelación de bienes y la prohibición de visados se ampliarán hasta septiembre. En una semana se sabrán los nuevos nombres de la lista, donde ya hay más de 100. Las medidas adicionales se encaminarán a resolver el conflicto armado.